instruments. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love just a casual melody. Do you not have a scary song? Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Pat Edge en Rockwell con un valor de la suerte del 23%. Quiere decir que ya estamos valiendo queso. Creo que se sabe desde esos videos anteriores, ¿verdad? Y bueno, pues a darle duro a donde nos quedamos. Pobre ya. Lo único que puedo decir. En mi boca abierta, como un insecto gigante, entró una lengua grande, larga, cubierta de mucosa y saliva sanguinolienta, sorbiendo todo de mí. ¡Qué detalles! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? やべえ。¡Qué sonido! Yo esperando que termine ese sonido. Así se siente besar. ¡Oh, es genial! Y todos sus soniditos. ¿Qué va, Chi? ¿A poco lo has hecho con mujeres pero nunca has besado? No me lo creo. Incluso mi boca fue violada por este loco. Con su lengua larga y pegajosa, me lamió alrededor de toda mi boca. Mientras tanto, movía de forma asustada mi propia lengua, como si algo la picara. Estaba totalmente aterrado. アクセイこの犬からふざけやがってMaldito seas, cachorrito. Debes estar jodiendo. No, Maxi, lo dudo. Creo que está súper afectado por la droga. Al darme cuenta, la mano de Bakshi estaba en mi cuello. ¿What? ¡Teme! ¡No sé de! ¡Cse! ¡Fuck! ¿Dónde? ¡Chiquiche! ¡Pucro está ahí! ¡Fue todo por tu culpa! ¡Maldición, joder! ¿Por qué? ¡Maldita sea! Creo que sería mejor matarte. Ya ve...
もったいねえけど。ああ、でも。Es malo. Y sería un desperdicio. Pero. ¿Es en serio, Bakshi? ¿Es en serio? ¿Le echas toda la culpa de esto a Jan? Mira, él no quiso ser llevado por ti en primer lugar, no me jodas. Incluso arriesgó su castidad para hacer tiempo que reaccionaras. Y mira dónde terminó. No, Bakshi. Malditas drogas. Fui violado por un loco y mientras me seguía follando, comenzó a estrangular mi cuello. Y esta vez, en un instante, todo se volvió completamente negro. No podía entender nada. ¡Mierda! ¿Por qué? ¡Maldición! Algo suena en la oscuridad. Desaparece pronto y todo cayó en la nada. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¿Por qué? Nuestro valor de la suerte ya está al 0%. Se nos fue la suerte y ya no tenemos nada. Digamos, qué triste la situación, la verdad. 3 días después del incidente y la tragedia, la prisión de Madison estaba recuperando el orden. Pero incluso ahora, guardias y policías se reunieron en las cárceles del estado. El orden que se creó fue por las escopetas y los bastonazos usados y por las miradas que tenían. Los prisioneros fueron alojados en una celda segura y en una tienda temporal se les proporcionó la alimentación adecuada y se trató a los heridos. Había una necesidad urgente de confirmar los datos de los prisioneros que faltaban y su paradero. Hubo más de 50 muertos y desaparecidos. Y los actos ilegales que se estaban realizando en las cárceles se han revelado uno tras otro y se están persiguiendo. El exdirector Brooks, que estaba a cargo, había sido trasladado a la fiscalía después de enterarse de la noticia. Ahora, la prisión de Madison estaba sin una persona a cargo. Aún quedaba el restablecimiento del orden completo en la instalación como último paso. 結局、行方不明者の数は13人で間違いないんだね。¡Ey, Homero! ¿Cuánto tiempo sin verte, cabrón? Todavía me acuerdo cuando Jan te ukió en el juego 1. Bueno, en el primer juego. No manches, Homero, se te extrañaba, men. En el único momento en que Jan pudo ser CM. Bueno, y Homero dice: a fin de cuentas, las personas desaparecidas son 13. ¿No hay error alguno? Guardia 11. Si no me equivoco, eso es correcto. Entre los cadáveres, 21 están destrozados o carbonizados. Y el número de uniformes de la prisión no se puede cotejar. Es por eso que ya no se puede hacer nada más. Para ser honesto, los tipos liberados y los que fueron carbonizados, no sé quiénes sean. Lo siento. 典型的な初動のミスだ。最初から脱獄囚がいる前提で周囲を捜索するべきだったんだ。なのに。Es un error inicial típico. Desde el principio deberían haber buscado con la premisa de que habían prisioneros fugados. Aún así. みすみす犯罪者を野放しにしてしまうとは。今頃奴らはとっくに州境を越えて巣穴に戻り、次の悪事を企んでいるに違いないのだ。Dejando a los criminales actuar sin control.
A estas alturas, seguramente ya deben de haber cruzado la frontera estatal y haber regresado a su madriguera para tramar su próximo delito. El guardia que fue traído por la mala lotería para informar de la situación actual al inspector Homero... それで、やはり、エインズワース捜査官は、あの事件以降、こちらには。Entonces, a fin de cuentas, ¿el inspector Unsworth había estado aquí desde el incidente? Sí, aunque no lo he visto. ¿No estaba junto con mi general? それはない。そんな聞き分けがいいものか。ノーマンのやつ。一体ここで何を企んでいたんだ？ No. Ojalá fuera algo tan simple. ¿Qué diablos estaba planeando hacer aquí, Norman? Nuestros compañeros también fueron asesinados y otros fueron llevados con el director. En serio, ¿por qué está pasando esto? Frente a Homero, el guardia baja su cabeza exhausto y suspira. Dentro de la sala de reuniones donde el hedor del fuego aún permanece, un espacio estrecho visualiza y piensa en lo que pudiera estar planeado... Perdón, en un espacio estrecho, Homero visualiza y piensa en lo que pudiera haber planeado Norman hacer aquí. Norman, me. Mata hijo coi ni teo somete madeste. Sonna ni jisegi ga hoshii no ka. Warewale wa kono gashukoku no hou no bannin da tou no ni. Este maldito de Norman. Se ha involucrado en actividades ilegales de nuevo. ¿Realmente quiere tantos logros? A pesar de que solo somos guardianes de la ley de los Estados Unidos. La oscura puesta del sol tiñe el cristal de la ventana cerca del techo rojo y negro como el recuerdo del fuego del otro día. Y se vuelve cada vez más oscuro. En la habitación descolorida por el cemento, Homero murmuró sin energía. Ya, kare no hou ga tadashii no ka. Jissai watashi wa nani mo dekinakatta. Kisoku douri ugoite ite, kekka o nokosenakatta nda. No. Él probablemente está en lo correcto. Para ser honesto, yo no pude hacer nada. Solo actuaba de acuerdo a las reglas y no mostré ningún resultado. Se podría decir que mi cargo es solo una decoración. El inspector Homero estaba indignado. Y también estaba un poco eufórico consigo mismo. まあまあ、そんなに落ち込まなくっても。ライト、mi puta diva、estás bien、cabrón。Todavía me acuerdo cuando Jan te dejó ahí medio morir。Dios, me alegra de ver que Lloyd esté bien。De los personajes más queridos del juego, la verdad。Oh, vamos。No te deprimas así。うわっ！うわっ！結果も大事ですけど。でもほら。結果だけで評価してもらえるのって、ハイスクールまでじゃないですか。ねえ。también sí que sabe animar a la gente. Obtener resultados es importante, pero los resultados no lo es todo para evaluar a alguien. Ni que estuvieras en la preparatoria, ¿no crees? ¿Quién tú? Ustedes son... Antes de que se diera cuenta, la puerta de la habitación de visitantes estaba abierta y allí estaban dos jóvenes guardias. Ah, すいませんね、いきなり。お一人で雰囲気に浸ってらっしゃいましたのに。Una disculpa por haber entrado tan repentinamente. Estabas tan concentrado en tus propios pensamientos hasta el punto de respirar estando completamente solo. Oy.Hey. 失礼しました。連邦捜査局のホーマー捜査官。
書類をお預かりしております。こちらを。Le pido una disculpa por mi descortesía. Inspector Homero de la Oficina Federal de Investigaciones. Solo quería entregarle estos documentos que recopilamos. Tenga. ¿Nandato? ¿Qué? El inspector Homero nota un sello de puerto familiar en los archivos sostenidos por el joven guardia, que de repente dijo palabras bastante inteligentes. Lo recibe y le da la vuelta. El sobre es uno especial utilizado por la Oficina Federal de Investigaciones para emitir instrucciones. También notas de agradecimiento, etc. El emblema de la Oficina Federal de Investigaciones está impreso y el departamento y el nombre de la presentación no están escritos. Solo hay una persona en la Oficina de Investigaciones que puede usar este tipo de sello. ¿Esto es del secretario Hoover? ¿Por qué tienen ustedes esto? 突然に失礼を。 自分たちがこちらに離職手続きのため戻る際、 ホーマー捜査官にこちらを渡すよう頼まれました。 Perdone por ser tan repentino, pero cuando regresamos aquí para el proceso de rotación, nos pidieron que se lo entregáramos al inspector Homero. Pero bueno, cachorritas, ni modos. Vamos a dejarle hasta aquí por el momento. Híjoles. Como pueden ver, nuestro valor de la suerte ya bajó a cero. Lo que puede ser, solo van a pasar cosas malas. Bueno, no se sorprende, este es Bad Edge. Y pues todavía nos falta un largo corrido que recorrer en este juego. Todavía estamos en Roadway. Imagínense, todavía nos falta de Ivan, que es la parte más larga de todo el juego. Quién sabe para cuándo termine el juego, la verdad. Sin contar que todavía nos falta el After Story, que vendría siendo la continuación de los finales buenos de cada ruta del primer juego, imagínense. No, este juego está bastante larguísimo, pero muy disfrutable. Pues me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!